Hola, bueno, te quiero explicar cómo se hace el trámite, por lo menos en el Perú, si tú quieres venir a Alemania, ¿no? Cada país tiene su forma de pedir documentación. Por ejemplo, en Lima es la central. Si tú vives en el Perú, no te puedes ir a ninguna provincia, tienes que irte hasta la central, que está en Lima. Antes estaba en la avenida Arequipa y tú tenías que hacer tu cola y en la persona número 25 cerraban la puerta y se acabó. Imagínate, hacer todo ese trámite, hay gente que viene de provincias, paga un hotel, había personas que a las 3 de la mañana estaban haciendo la cola, era todo un tema. Entonces, ahora, ¿qué cosa es? Más fácil, ahora solamente entras a la página de la embajada alemana por internet y haces tu cita. Ahora tienes citas desde las 8:30 de la mañana hasta las 12. Entonces, el tiempo más o menos que tú vas a hablar con la persona y te van a atender máximo, pero así, máximo son 10 minutos. Normal, 5 minutos. Entonces, tú tienes que ir preparado, preparada, con toda la documentación que te la piden ahí en la embajada y con copia. Uno dice, no, yo llevo ya después, me prestan la máquina y le hago una copia. No, o sea, son demasiado estrictos. Nosotros estamos acostumbrados a ser flexibles, préstame un ratito, acá le saco la copia, como decimos, a la criolla. En Alemania no existe lo criollo. Acá las cosas son correctas, son estrictas y rápidas. Acá no hay que un ratito, espérate que me faltó, voy a buscar, espérame. No, o sea, te dan 10 minutos y en esos 10 minutos tienes que llevar toda la documentación que a ti te piden. Entonces, más o menos para que tengas una idea, si te piden cuenta del banco y no sé, alguna propiedad, solamente lleva eso. No lleves algo que no te han pedido. Por ejemplo, llevas título de propiedad de tu auto. O sea, eso no te lo han pedido, no lo lleves. O sea, si te piden cinco documentos, lleva los cinco documentos. No hay forma. Lo que sí puedes llevar como extra es cosas que acrediten que tú tienes dinero, ¿no? Copia de tu tarjeta de crédito, que tampoco no es necesario porque lo que te piden es un estado de cuenta del banco. Ahora, ellos no son tontos, ellos no te van a. Tú dices, ah, ya, abro mi cuenta ayer y la presento hoy. No, no es así. O sea, tiene que ser una cuenta que tenga un promedio más o menos de, no sé, 3 meses, 6 meses. No es de ayer y hoy tienes ya la cuenta, ¿no? Entonces, lo que a ellos les interesa por ahora, porque después la ley va a cambiar, lo que les interesa a ellos por ahora es que tú demuestres que vas a ir, si vas a ir de turista, que te vas a quedar máximo 3 meses, ¿no? Y te dicen, muy estrictos, ¿no? De cuándo a cuándo te vas a quedar. Entonces tienes que llevar la reserva del boleto. No necesariamente el boleto, tienes que llevar la reserva del boleto. Si te vas a ir como turista, el hotel donde vas a estar hospedado, ¿no? Y si te vas a ir a una casa de una persona, esa persona te tiene que hacer una carta, ¿no? El tema de la carta te lo voy a hacer en otro video porque es un poquito más extenso. Entonces, normalmente lo que te piden es obviamente tu pasaporte vigente, en este caso puede ser carta de invitación o el hotel donde tú te vas a quedar. No te piden cuánta plata tienes ni vas a llevar, nadie te va a revisar los bolsillos. Simplemente tienes que poner cuánto dinero tienes en el banco. Normalmente para que el banco. Si no das un estado de cuenta, puede ser una carta del banco. Para que el banco te haga una carta, tú tienes que tener $1.500 en el banco. Como te repito, no de ayer. El banco para hacerte una carta tiene que ser más o menos 3 meses a 6 meses. Entonces, tienes que llevar todo en orden porque a veces las decepciones son muy grandes. Hay gente que le reciben toda la documentación y después le rechazan la visa. Pero una visa rechazada es bastante problemática. Bueno, espero que te haya servido. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna otra idea sobre este tema, yo feliz de la vida de poder ampliarlo. Así que espero que te suscribas, que hagas un comentario y como siempre me despido de ti con un auf
Fíjense.